Ahí les voy a mostrar unas fotos para ver que lo aprecien bien. Y ahí quedamos pendientes. Su amigo Chazán. Oye nomás. Bueno. Hola amigos, buenas noches, buenas noches. Aquí les cuento que aquí en Atlacomulco cayó Celete México Chihuahua. Aquí quedó en la curva. Lo jaló la carga. No creo que le haya pasado nada al operador. Les cuento que está a 12 grados. Sí, te iba para Toluca. Eso es lo que traía el amigo. Lo jaló la misma carga por el exceso de velocidad. Así es como se ve. Todos los ejes salieron sobre el techo. ¿Qué onda, carnal? ¿Qué hay? ¿Cómo estamos? Bien, ¿usted? ¿Todo tranquilo? Bien, 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 bien. Sí. ¿A qué hora fue esto? Como a las 4:30. No, pues ya tiene rato. Sí, nada más que toda la gente aquí piensa que nos lo estamos robando, ¿no? ¿Eh? Piensa los peleros que dicen que nos lo estamos robando. ¡Órale! Oh, ¡qué madres! Aquí estamos, a ver si nos dan una costurita. ¡Ja, huevo! Pero siento que no la vamos a cascar, ¿no? ¡Ay! No. Un diferencial. Sí, pues lo jaló la carga. Así es como quedó. Para ubicarlos, AutoZone está de aquel lado. Toda la carga está de lado. Arriba no viene. Ahí está. El operador, pues no sé dónde quedó el operador. Pero como que la rapiña quiere agarrarse algo de acá. Ahí hay mucha gente. Y me hago para acá. Lo bueno que estaba oscuro. No salió la cara de ellos ni nada. Vamos a ver qué número económico es. No se ve el número, pero así es como quedó. Tiene cadenas. Bueno amigos, esto le calculo yo que
que fue consecuencia del cansancio. Ya no reaccionó el operador. Porque ahí en el Flete México Chihuahua hay buenos operadores. Bueno amigos, voy a sacar fotos, disfruten de las fotos. Ahí quedamos pendientes, estamos aquí en Atlacomulco, Estado de México. Y ya próximamente estaremos en la Petra. Ahí quedamos en 8. Bueno. Suscríbete ya a través de Facebook / Chazán de Tracker. Chazán, the master of the track.